take. Dijimos que significaba llevar, ¿no? El opuesto de bring, traer. Y lo explicamos así. Take these books to the library, por ejemplo. Take these books to the library. Lleva estos libros a la biblioteca. Take these books to the library. Llévalos. Pero también podríamos ponerlo como tomar para cosas físicas y algunas también así como abstractas. Por ejemplo, take some time to answer this exercise. Toma algo de tiempo para contestar o resolver este ejercicio. Take some time. Tómate un tiempo. ¿Cuál ejercicio? Bueno, te recomiendo, si no has visto mis ejercicios aquí en teacherignaciochavez.com, métete a esa página y ahí tienes ejercicios para aprender vocabulario, para practicar tus estructuras y voy a estar complementándolos. Take some time. Take some time to check this page. Take some time to answer this exercise. O take some vitamin C to prevent getting sick. Fíjate qué interesante oración. Toma algo de vitamina C para prevenir enfermarte. Fíjate, un verbo con otro verbo, el segundo con ing. Prevent getting sick, para prevenir enfermarte. Sí, así es. También significa tomar. Take, llevar o tomar. Me encanta cuando hacen preguntas.